Heredia. Interpreto que capaz puede ir Domínguez como titular. Porque, a ver, si no estoy mal, ya jugó Ramírez, jugó Galíndez, ya los vio a los dos, ¿no? Sí. Y al que no lo ha visto en los partidos todavía, no lo ha puesto, no lo ha utilizado, Domínguez. ¿Sabes qué es lo que pasa? Puede ser que uno de estos dos partidos sea Domínguez el titular. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que sí, hay que ver la planificación del entrenador también y en qué orden jerárquico ponen a los tres arqueros. Porque creo yo, no sé qué piensan ustedes, hoy por hoy Domínguez es tercer arquero de la selección. Entonces no va a tener mucho protagonismo en estas eliminatorias, en los partidos que vienen. El tercero no sé si será el tercero realmente. O sea, yo digo porque para mí el titular, vuelvo y repito, que no ha perdido el puesto del Mundial es Galíndez. El segundo sería Moisés Ramírez por su actualidad en club, tanto así, bueno, no tanto así en selección, que no lo digo bien, pero por niveles en que se aspira a que pelee titularidad en la selección, sobre todo porque por la forma de jugar de Félix Sánchez se necesita un arquero que juegue bien con los pies, y de los tres Moisés Ramírez es el que mejor juega con los pies. Entonces, viendo ese debate, ese análisis, el tercero sería Domínguez. En la respuesta también. Cuando jugó con Ramírez no lo fue también, estamos de acuerdo, pero se busca que sea uno de los titulares, a eso es lo que voy. Si es que no tapa Domínguez este partido, te dice bastante de que él es el tercer arquero. Ahí sí creo que ratificaría y va a haber una seguramente disyuntiva para ver dentro de la cabeza del técnico, por supuesto, cuál es su titular. Si Ramírez o algo. Ojo con un detalle. El partido es el sábado y el jugador va a tener 2 días de recuperación o más para el siguiente partido, que va a ser el día martes. Antes, bueno, se podría decir que se jugaba el jueves y se jugaba el martes. Es contra Costa Rica. Entonces, yo creo que vamos a ver 2 equipos, obviamente. Para mí van a ser 2 equipos distintos. Que va a salir contra Bolivia y otro que va a salir con Costa Rica el día martes también. Muchos cambios. No creo totalmente, por ejemplo en el bloque defensivo no sería totalmente nuevo, ¿no? Me parece. Algún toquecito por allí, pero. Bueno, ¿va con línea de 3 o no? Yo creo que va con línea de 3, me parece que me da como ahí la duda, ¿no? Yo creería que puede Domínguez para ver si el técnico lo quiere también observar de cerca. Y de allí Ángelo apreciado por la, como carrilero por la derecha y Pérez por la izquierda. Y los tres centrales, no sé si ustedes tienen dudas, compañeros, pero Arboleda, Pacho y Hincapié. Ahí ese debate podría ser. A ver, yo creo que Hincapié indiscutible, no creo que nadie diga aquí que Hincapié no es titular en la selección. William Pacho, no solo porque demostró el último amistoso ganarse la titularidad en Bélgica, ha hecho un campañón William Pacho, ¿no? Fue campeón de Copa, campeón de Liga, luego de 66 años en el Royal Antwerp, clasificó a la Champions también luego de más de 60 años. Es ya nuevo jugador del Frankfurt, o sea, ha tenido un campañón en clubes, William Pacho, y creo que se afianzó y se ganó el puesto. Ahora, el debate sería Arboleda o Torres, que serían los dos jugadores de gran nivel, que yo me inclino más por Arboleda por su presente inmediato, es decir, en Sao Paulo está jugando muchísimo, se recuperó ya de la lesión que viene acarreando desde el año pasado, y para mí, a mí me gustaría ver a Arboleda, que hace tiempo que no se lo ve en la selección Arboleda. Entonces, yo iría con esa línea de 3, pero estaría esa duda Arboleda Torres, creo que sería la única en esa línea de 3. Porque el otro sería Realpe, que también sería un chico interesante para verlo, pero ya buscando en los titulares, me parece que son esos 3 que deberían ir. Nos quedamos en la línea de 3 y los extremos o los carrileros, Ángelo Preciado y Pérez. En este momento, ¿quién está como lateral por la derecha? ¿Otra posibilidad de lateral por la derecha? Porque Hurtado, uno piensa que allí, por ejemplo, el técnico tiene que ir también probando, ir viendo. De repente, no sé si de arranque, pero sí en el segundo tiempo, ver esas otras posibilidades, porque nos quedamos siempre en los laterales o carrileros con Pérez y Ángelo, que es lo que hay. Pero si de repente algo pasa con estos elementos, una expulsión, alguna situación, tiene que tener claro el técnico a quién puede utilizar. Porque en la defensa sabemos lo que tiene. En el medio campo sabemos las alternativas realmente cuáles son, lo que puedan rendir, lo que pueden ingresar. Pero en los carrileros me parece que no mucho. Es decir, lo de Palacio que no está, jugó muy poco porque Pedri es indiscutible. Pero hay que ir viendo por allí otra alternativa, a ver qué tanto le puede funcionar, qué bien puede jugar. Lo del otro jugador también por la derecha. Es decir, allí me parece que también tiene trabajo el técnico, no solamente en el ataque, porque en el ataque es lo más visible.
que está Valencia, nuestra Estrada, porque no ha jugado, y a Campana lo queremos ver cómo funciona y qué tal juega. Plata ya lo conocemos, pero Anderson Julio habría que verlo también, Stalin, ¿no? Ah, exactamente, Anderson Julio, para ver qué tal, porque hay jugadores. Probó Alvarado y me parece que Alvarado hay uno más, hay jugadores que son para la selección, otros que no. De repente está Julio, Anderson Julio destaca, y uno dice, bueno, este jugador en la selección rinde, le va bien, le fue bien, y se puede quedar. Porque allí de lo que conozco está buscando esas alternativas, allí sí está buscando esas alternativas. Prueba con Alvarado, lo ha tenido a Sornosa, que no lo llevó ahora, y con Julio y con otros elementos, ve si por allí hay algún recambio, y también veo otras buenas alternativas. Entonces, de lo que conozco, Alvarado no es que le haya convencido mucho. Veamos si Anderson en este caso le convence, si juega más o menos. Ya, pues láncese otro chismecito. Láncese otro chismecito. Yo quiero compartir, cuando quiera producción, porque hace rato tenemos la probable alineación, la que debería ser para enfrentar a la selección de Bolivia. No está confirmada, esto no es información, esto es sentido común, un poquito de lógica. Pero de la alineación que les dibujo ahora, no creo que me equivoque en un nombre y exagerado en dos. Ayer. Ok, vamos a ver. Ok, si la llenamos de inicio va a ser mejor todavía. En el arco podría estar Hernán Galíndez. Correcto. En la portería de la selección. Y si no está Galíndez, desde mi punto de vista, podría estar Ramírez. Estoy de acuerdo. Por su juventud, porque es el nuevo entrenador, en fin. Yo dudo muchísimo que arranque Domínguez como titular. O Galíndez o Ramírez. Todo esto no es información, esto es interpretación, ¿no? Pondría yo a Hincapié por la izquierda, a William Pacho en el centro y a Robert Arboleda como central por derecha. Dos mediocentros, Moisés Caicedo, Carlos Grueso, Pérez Estupiñán, carrilero por la izquierda, Ayrton como carrilero por derecha, Ángel Mena por derecha como delantero, Ener Valencia por izquierda y Leo Campana como punta a punta. A mí, esto es, insisto, esto es no por información, por intuición. Armo una alineación que para mí podría ser la más interesante para arrancar el partido. Ahora, de repente el técnico dice, no, lo que pasa es que yo quiero ver cómo está Hurtado por la derecha y voy a arrancar con Hurtado. Ah, ya eso es otra cosa. Pero de los jugadores que ha convocado, si yo quiero poner una alineación para ganar y suponiendo que todos están bien, porque por allí no aparece Caicedo, es un invento mío, porque está golpeado y prefiere que él juegue en el segundo partido, eso ya es otra cosa. Pero por lógica, por sentido común, este es mi once para enfrentar el sábado a Bolívar. Más o menos el que dábamos a conocer, que analizamos hace poco, como estaba haciendo la alineación suya, la misma casi, ¿no? Porque en el arco no hay mayores inconvenientes, puede ir cualquiera, yo le ponía a Alexander Domínguez, y el cambio sería de lo que yo más o menos también ponía, que analizábamos, era Platita en vez de Mena, nada más, señor Portillo. Yo estoy de acuerdo, lo Plata mismo, en lugar de Mena. Plata en vez de Mena, que es lo que el cambio que yo haría. Yo también haría lo titular, que está bien. Y yo lo probaría Hurtado de arranque, ¿eh? Yo lo probaría Hurtado, en lugar de Preciado, es otro cambio que yo haría. Byron, hay que ver. No, con esa alineación yo me quedo. Yo no lo pondría Plata por una razón. Para mí Plata, cuando ha sido titular, yo creo que no le ha ido bien. No ha rendido del todo como lo esperamos. Yo creo que Ángel Mena, se puede decir, viene con motivación después de ganar la Conca Champions con el León. Y tiene una revancha en la selección. Sí. Sí, ese es otro, que como él dijo, dice, después del Mundial él había quedado un poco bajoneado, no quería saber nada y ahora bueno, lo convoca de nuevo Félix Sánchez para este amistoso. Yo creo que sí, debe ir Mena y probar en el segundo tiempo a Gonzalo Plata. De ahí lo de Leonardo Campana, que esperemos que, yo quisiera también que fuera titular, pero vamos a ver qué dice el técnico, si elige a Ener Valencia para ser el piloto de ataque en la delantera ante Bolivia, pero esa es la alineación, yo creo que es la más cercana a lo que puedan hacer para el día sábado.